El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Pero a los que guardan mi camino, les haré ver la salvación de Dios. Universal Studios in Hollywood ofrece a los turistas la oportunidad de gozar los sets de películas, incluyendo una de la cual una inundación repentina casi destruye a un pueblito del oeste y casi inunda al público también. El poder inescapable de esta pared de agua, andando por su camino, es simplemente impresionante. El camino del Señor y nuestro lugar en relación a este es el tema del Salmo de hoy y la colecta del domingo. Por cierto, hay algunas personas quienes se han descarriado de su camino, y para ellos oramos a Dios para que sean regresados al rebaño divino. Pero ¿dónde estamos nosotros en este camino? ¿En cuál dirección nos dirigimos nosotros? ¿Y dónde está el Señor en este camino? En la mitad del Salmo, en que basando la sección omitida de la recitación de hoy, el salmista cambia el enfoque de su audiencia hacia los malvados. Parece cierto que ellos son la audiencia del resto del poema, incluyendo la porción final de la cual volvimos a leer hoy. Entonces, el último verso del Salmo, donde se encuentra, pero a los que guardan mi camino, les haré ver la salvación de Dios, se puede leer como una amenaza, una bendición, o los dos. El libro de oración común ofrece pero en lugar de y, sugiriendo que la última línea contrasta y no complementa su pareado, y las dos traducciones sirven en hebreo. ¿Sería posible que guarda mi camino sea algo malo y la salvación de Dios? Si nos quedamos en el camino del Señor, descubrimos algunas respuestas a estas preguntas. Quizás viajamos esta cuaresma con una obediencia humilde, yendo lentamente hacia Pascua con una anticipación entusiasmada. Quizás a veces nos damos vuelta en frustración o ira o desesperación o pura obstinación y nos sentamos justo en el medio del camino, o hasta solemos correr en la dirección opuesta. Pero tal vez nuestro movimiento no vale tanto como el hecho que nos quedamos en el camino, sea felizmente o desanimadamente. Muchas aguas ya vienen, ya la salvación y la liberación de Dios, y nos van a llevar limpia y rápidamente hasta la unión con el camino poderoso del Señor.